Algo de las muchas cosas del siglo XXI que no me cuadran, para mí, esta es la que más me duele. Ajá. Hoy es un nuevo día, el pasado es el ayer. Me levanto respirando, a Dios debo agradecer. Sin embargo, hay algo que no logro entender. Como las niñas de ahora, ellas mismas no hay querer. Duele ver que una niña de 11 años se tome fotos desnuda, escondida en el baño. Ya no es nada extraño ver muchachas quinceañeras con su hijo en la casa haciendo de niñera. Y no te estoy diciendo que un hijo es algo malo, al contrario, es un hermoso regalo. Solo queda rabia que tengan esa actitud. Abrir las piernas a los 12 no es vivir la juventud. Excelente virtud ser un joven todavía. Cuando llegues a los 30 extrañarás estos días. Yo tengo 23, extraño tener 13. Niñas de 14 que se creen de 27. Alguna ha escuchado que son todas unas damas, mientras con el primer novio de una se van a la cama. Tan solo en unos días están lloran que lloran, porque dice que ninguno ahora las valora. ¡Ja! Dígame usted, ¿cómo pueden exigir? Si antes de corregir, primero cámbiate a ti. Y no llores por alguien, eso es falta de carisma, y mucho menos cuando no te quieres a ti misma. Yo siento tristeza de tantas muchachas, que apenas con 14 ya las encuentras borrachas. Siento más tristeza de todo nuestro entorno, que solo piensa en sexo, drogas y porno. No sé si sienta rabia o no sé si da tristeza, que usen la cabeza solo para la belleza. Fortalezas mentales se enfocan en un traje, belleza femenina no la hace el maquillaje. Una triste verdad, aún siendo perfectas no se quieren de verdad. Chamas de corta edad graban videos bailando, ¿quién dijo bailando? Videos perreando. Mueven el trasero mostrando media nalga, asimismo piden hombres que realmente lo valga. Que piensan de la vida, esperar que todo venga, que hombre entre comillas te embarace y te mantenga. Alguien antes de irse me dejó un gran consejo, ser joven en la vida es más que dinero y sexo. No quiero que piensen que por lo que estoy diciendo, soy machista, egoísta, un hombre sin sentimientos. Solo que no entiendo cómo una bella mujer enamora con su cuerpo y no con su forma de ser. Yo me cansé de ver tanta niña semidesnuda en fotos de mi Facebook, solo por unos me gustan. Si no son por me gusta, son para llamar la atención de personas que jamás mirarán un corazón. Un último consejo, escucha lo que te digo. Mostrar tu lindo cuerpo no produce más amigos. Atrae más personas que dicen ser lo más tierno, cuando tú misma sabes que fijaron fue tu cuerpo. Las personas va y vienen, la juventud tiene prisa. Ninguno de nosotros el amor nos garantiza. Por ahora mentaliza ser suave como la brisa. Alguien que si lo valga le encantará tu sonrisa. Yo solamente quería darles este consejo, para que no vayan a arrepentirse cuando sean viejos.